¡Que viva el movimiento sindical! Esta marcha partió de la zona del Parque Infantil en San Salvador hasta el centro de gobierno. Son miembros de la Federación de Empleados Municipales de El Salvador que se han adueñado de las alcaldías, que exigen que se les garantice la estabilidad laboral. ¡Que viva la clase trabajadora! Esto por los cambios de administración de las alcaldías que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo. Estamos acá reunidos miles de empleados municipales exigiendo de que se nos garantice la estabilidad laboral, porque hoy que somos más alcaldías juntas, entonces tenemos más riesgo de correr eso. Hay alcaldes que no han pagado retenciones. También solicitan el pago de distintas prestaciones laborales que, según mencionan, en muchas alcaldías se les han retenido. También venimos a denunciar la falta de pagos que han estado realizando las alcaldías, no solo de retenciones, ¿verdad?, de algunas prestaciones, sino también de salarios. Sabemos que el empleado municipal vive únicamente y se sustenta con su salario. Luego de marchar por varios minutos por la Juan Pablo II, llegaron hasta el Ministerio de Trabajo, donde fueron recibidos por el ministro Rolando Castro. El funcionario mencionó que estará garantizando a los trabajadores de las municipalidades su estabilidad laboral y dijo que presentará ante la Fiscalía General de la República al menos 50 alcaldías que han hecho retenciones laborales. Nosotros en este ministerio hemos cambiado una visión, y la visión es defender genuinamente los derechos de los trabajadores, pero con la ley en la mano. Por lo tanto, cualquier alcalde o alcaldesa que violente este derecho o esta normativa en materia laboral tendrá que enfrentar no solamente a estos trabajadores organizados, que ahora ha sido una marcha multitudinaria, sino que también van a enfrentar al Ministerio de Trabajo, porque el derecho al trabajo está tipificado y calificado en la Constitución de la República y en toda la normativa en materia laboral en este país. Castro se comprometió con los trabajadores municipales a que estará garantizando sus derechos y dijo que ningún alcalde o alcaldesa puede despedirlos a pesar del cambio de administración. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión.